Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal les pinta este martes? Martes 9 de septiembre. Oigan, el año no se acaba. Tenemos todavía un mes lleno de actividades, lleno de cosas que hacer cada día. Es un día más de tu vida, disfrútalo. Y hoy vamos a disfrutar ese día con nuestros alumnos. La verdad es que nos divertimos muchísimo, aprendemos de ellos. Y bueno, también nos dan dos o tres lecciones, ¿verdad? Los chicos. Les estaba yo comentando que hace muchos años que yo estudié historia en la escuela. Nos van a hablar de fenicios, griegos y romanos. Vean nomás, ni habíamos nacido, ¿verdad? Pero bueno, la historia es algo que tenemos que recuperar, valorar y disfrutar. Hoy quiero presentarles hoy a los chicos de la secundaria técnica número 28. Eso es todo. De este lado tenemos a Arturo, Dylan, Magali, Jesús, Montserrat, Leticia. Y vean qué actitud tan positiva tienen nuestros chicos. Mi nombre es Susana Argueta, es un gusto estar con todas y todos ustedes. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con este tema. Chicos, antes de comenzar con esto que, digamos, les tocó, ¿no? Les tocó preparar a ustedes. Yo quiero hacerles la pregunta de los 64 millones. ¿Les gusta la historia? Sí. Un poco, sí. Se puede decir que sí. Se puede decir, eso no es. Yo hubiera esperado un sí, me encanta. Y tú, pues sí. A ver, ¿por qué eso de a veces dudar si nos gusta o no la historia? Pues porque no está concreto si sabes o no, si te gusta o no, hasta cuando ya te lo aprendes. Te lo aprendes, a ver, Maga. Bueno, dependiendo a las personas de quién se les da, ¿no? Hay algunas que sí se les da súper guau y otras que no. Fíjense, chequen las respuestas. Hasta que no la conoces, no te gusta. Depende a quién se les da y a quiénes no. Si yo les dijera que lo que estamos haciendo ahorita es la historia de 20 años, 30 años, los libros de historia van a contar que en DGSTV venían los chicos a hacer programas de televisión. Eso ya es historia. Y entonces la historia se vuelve algo de todos los días. El chisme de todos los días. ¿Cierto o no, chicos? Sí. Sí. Entonces, cuando estudiamos historia, más bien somos los chismosos del mes, ¿no? Porque nos están contando lo que vivieron en otros años, ¿sale? Y ahora, imagínense el chisme de los fenicios, los griegos, los romanos, no saben. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, antes quiero argumentar algo. Adelante. A mí me invitaron para un programa de historia, no de chismes. Chispas. Cambiamos de programa. No, bueno, vamos a cambiarle el nombre nomás para que no te me vayas a ir. Ah, muy bien. Sí, programa de historia. Ahí comiénzale. Está. Bueno, pues los fenicios fueron una de las primeras culturas del Mediterráneo. Se fueron desarrollándose en el año 3000 a.C. Bueno, los fenicios... Acércate tu micro. Los fenicios comercializaban la pesca por vía marítima, o sea, pescaban. Era muy importante para ellos la pesca, ¿verdad? Además, se asentaron en lo que hoy es Palestina, Israel y Siria. Ahorita. Ok, ahorita van a ver. Los cuales de sus ciudades eran Sidón, Líbano y Tiro. Y Tiro. Ajá. Tiro, Sidón y Líbano. Muy bien, ¿qué más? También hicieron un sistema llamado de factoría, donde hicieron murallas para ahí poner su mercancía como materias primas o cosas extraídas de otros pueblos para su venta. Muy bien. Bueno, también sabemos que ellos inventaron el papel moneda y el crédito, además de un alfabeto que consta de 25 símbolos. Ok, vamos a dejarla terminar y ahorita le echamos pleito. Entonces, inventaron el sistema de crédito, ¿qué más? Y papel moneda. Papel moneda, ok. A ver, chicos, hagan de cuenta que yo no sé nada. En este momento, acabo de llegar del planeta XL3 y no sé nada de esta tierra. ¿Mandé? No ven la tele, mis chicos preciosos. Ok, entonces yo no sé dónde es el Mediterráneo, yo no sé dónde es Tiro, Sidón, dónde está Palestina, no sé qué es el sistema de crédito.
¿quién me podría como que ubicar? Primero geográficamente. Se encuentra... Acércate al micro. Se encuentra el... Se encuentran... La cultura se encuentra en el mar Mediterráneo y el mar se encuentra en Europa, por Italia. Ok, estamos en México. Yo, Marciana, sí sé dónde, porque acá acabo de caer, ¿no? Aquí en México. A la tierra, exacto. Si yo estoy en México, ¿para dónde tengo que jalar para llegar al Mediterráneo? Para... El oriente. Así, en barco, en avión, caminando. Pues, volando. En avión, pues en avión y cualquiera, en barco. Bueno, depende de cuánto. Para viajar se tenía que hacer por vía marítima, por supuesto. Y por supuesto, como eran fenicios, era... Eran, se les llamaba los reyes del mar. ¿Por qué? Porque ellos, se... ¿Cómo se podía decir? Se iban a otras partes para vender, para llevar, varias veces, llevar, ¿cómo se podía decir? Mercancías para como exportaciones de ahorita y venderlas en otras partes, como las materias primas que ellos hacían y las exportaban. Para eso son los puertos, además, inventaron también. Así es, los fenicios, un gran puerto navegante y mercante. Y entonces, bueno, vamos a retroceder en el tiempo y en la geografía. Vamos a tomar un barco en lo que hoy es Veracruz, ¿no? Que está al oriente de México y que nos queda así como la salidita al mar. Entonces ya recorro en barco, yo creo que haríamos varios meses, ¿no? De aquellos, en aquellos, aquellas embarcaciones, haríamos varios meses para llegar a Fenicia. Pero el Mediterráneo no es así chiquitito, ¿no? ¿En qué parte del Mediterráneo tengo que dirigirme? Tú dijiste cerca de Italia. Uh-huh. ¿Me voy hacia Italia? A las costas de Italia. Acércate tu micro porque si no, no te escuchan. A las costas de Italia. Y y también se ubicaron en lo que hoy es Egipto, en las costas de esos países. O sea, tuvieron una gran influencia en una amplia zona del Mediterráneo. ¿Por qué se llama el Mediterráneo? ¿Porque suena muy bonito? No, porque se encontraba en medio de dos tierras. Mediterráneo, entre tierras, ¿verdad? ¿Cuáles tierras? Las de, dijeron primero, Europa. Bueno, y Europa y África. África. Bueno, es el sur de Europa y el norte de África. Y también el cachito de acá, ¿dónde está Palestina? Ahí. ¡Éjele! ¿Es Europa? Sí. ¿Dónde está Palestina? ¿Dónde está Israel? ¿Es Europa? Sí. A ver, mis queridos compañeros, yo tengo una duda, ¿y es Asia? No, es Asia. Porque ahorita sería Europa, no sería Asia, porque no se encuentra tan cerca de Asia ni tan cerca de Europa, se queda en medio casi, creo yo. Miren, cualquier duda consultemos al sagrado señor de internet. Nuestros compañeros van a despejar nuestra duda, digo, pues no lo sabemos todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, estamos aprendiendo. Así es, entonces, bueno, esa es la duda porque queremos saber si todas se tenían influencia también en Asia. Ok, ya estamos en Fenicia, nos dijeron, eran mercantes, navegantes. ¿Por qué? A ver, ahí les va otra pregunta para sacarlos de balance. ¿Por qué después de 3000 años antes de Cristo y más de 2000 años después de Cristo, por qué tenemos que estudiar a esos señores? Porque por ellos se inventó... Micro. Porque por ellos se inventó el comercio. Entonces, ¿el comercio? Sin ellos no se podría... No podríamos vender o intercambiar cosas. El comercio, que fue muy importante y para... Y también ellos inventaron el alfabeto. El alfabeto. El alfabeto fonético. Así es, fueron los primeros que empezaron a desarrollar una escritura. Y también el papel moneda y el crédito. Ahorita no tendríamos el papel moneda, entonces no existiría nada. ¿No creen que alguien lo hubiera inventado de todos modos? Sí, bueno, ya sí, después, pero, más tiempo, más adelante, entonces. Ahorita creo que lo diríamos. Ya ven, ya, yo decía que sí, es Asia también. Les gané. A ver, Maga, ibas a decir algo. Sí, bueno, a pesar de que tenían el alfabeto, cada símbolo tenía un sonido especial. Obviamente. Por eso se dice fonético. Claro, no es lo que tenemos ahorita, además, ¿verdad? Eran 25 palabras, símbolos. Letras, símbolos que estaban en el alfabeto.
Era algo muy diferente a lo que es ahorita. Obviamente ha evolucionado, pero fueron los primeros en registrar una escritura. Una escritura. Ahora, dijeron ustedes, es que ellas dos dijeron. Ellas dos dijeron algo que a mí sí me preocupa mucho. Inventaron el sistema de crédito. A ver, explique a los fenicios, explíquenos cómo es eso de que ellos lo inventaron. Es que de como hicieron los de la comercialización, pues para como transportaban mercancías de otros, por eso inventaron el papel moneda y el crédito. Híjole, o sea, ya desde aquellas épocas había deudas enormes que nadie podía pagar. Pero no había tarjetas, ¿verdad? No. Ni cajeros automáticos. No. Escritos. Eran papiros. Pergaminos. Cheques. Sí. Estás un poquito desubicado en el tiempo. Hashtag, ¿que lo van a bulear o qué? No, aguas con lo que ponen ahí en Twitter. Y, se me hace. No. Tenemos aquí a una prospecta para investigar. Ok, chicos, bueno, esa es la importancia que tienen los fenicios para nosotros. Por eso nosotros tenemos que retrasarnos más de 5,000 años en el tiempo para saber cómo vivían, qué hacían, cuáles eran sus actividades, etcétera. La vida era totalmente diferente. Sí, no podemos comparar lo que vivimos ahorita con lo que... A lo que antes era lo antiguo. Así es. Y bien, otra de las grandes, grandes culturas de la antigüedad. La griega, que también se ubicaba en el sur del mar de Mesopotamia. ¿En dónde? Al sur de los volcanes, de los Balcanes. La península de los Balcanes, al sur de la... A ver, otra vez, soy la marciana que no sabe dónde están los Balcanes. Si yo me voy navegando, ¿cómo llego a los Balcanes? Ah, ¿verdad? 2-0, favor yo. Ok, ¿dónde están los Balcanes, chicos? Los Balcanes. Igual están, son culturas, las tres son culturas mediterráneas, por eso se estudian juntas, ¿no? Sí. Entonces, dijimos que los fenicios estaban como más hacia Asia, sí, hacia el fondo del mar Mediterráneo. Si nosotros seguimos la línea, desde África, imagínense el norte de África, de este lado estaban los fenicios, ¿no? Le seguimos dando la vuelta y encontramos la península de los Balcanes antes de Italia, antes de la península de Italia. ¿Sale? Entonces ya nos ubicamos, ya más o menos nos imaginamos dónde están, ¿sale? ¿Qué podemos decir de los griegos? ¿Por qué son importantes los griegos? Bueno, ellos nos dejaron grandes sabiduría, que ellos hicieron matemáticas, geometría, ellos geografía, sí les gustaban las matemáticas. Y la medicina. A ver, pregunta Miri que por qué a los griegos les gustaban tanto las matemáticas, ¿alguien le puede sacar de la duda? Bueno, se supone que para emplear las matemáticas son para la vida cotidiana. Eso a diario se tiene que ver. Más bien lo vemos en nuestra vida cotidiana. Todos. Matemáticas hay en todos lados. Yo digo que porque ellos como comercializaban, no tenían un sistema de, bueno, tú me vas a dar esto y yo a cambio te voy a dar el papel, mi moneda. Porque también los griegos eran... ¿Comerciantes? Ah, no, se enlazaron también con, eran parte de los fenicios, entonces como ellos... Tenían contacto, ¿no? Intercambiaban productos, había comercio. Se exportaban todo lo que se hacía de Fenicia a todas las partes del Mediterráneo de ahorita. Así es, tenían comercio entre ellos, ok. Como, digamos, el trueque, que antes era así, ahora ellos desarrollaron más bien el papel moneda, para que ya no te doy esto y tú me das esto, exactamente, ya te pago esto y me das tales cantidades, digámoslo así. Bueno, tenemos que investigar también un poquito más sobre eso, la creación de esos sistemas de moneda, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo pagar en esos tiempos. Bien, ¿los usaban quiénes? Dracmas. La moneda griega, actualmente ya no, ¿verdad? ¿O sí, sí se usan los dracmas? Pero no, es que cada nación tiene su moneda aparte del euro. Entonces, bueno, dracmas, chequemos si los dracmas todavía, no son los mismos, ¿verdad? Pero
¿Vas a decir algo? También las ciudades más importantes de ahí de Grecia fueron Esparta y Atenas. Esparta y Atenas. ¿Le suena algo Esparta y Atenas, Arturo? Bueno, en Esparta se era más como paramilitar, para que se vayan a las guerras y cosas así. Y en Atenas, ahí se hacía más la política, la cultura y creo que ya. Bueno, Atenas era la capital de Grecia, ¿no? Ajá, y también ahí todo eso estaban excluidos de las mujeres y de los esclavos. Y solo era, porque era una democracia griega y nada más eran de puros hombres libres. Hombres libres, realmente había una diferencia importante entre las mujeres y los hombres, ¿sí? Los que estudiaban, los que desarrollaban su intelecto, los que tenían vida social, todos eran los hombres. Las mujeres estaban en otro concepto y tenían otras actividades. A eso se les denominaba, ¿cómo se le? ¡Ay, ya se me fue! Ahorita te acuerdas y me dices. Entonces, bueno, los griegos son importantes porque nos heredan toda una cultura, mucho de lo que somos, de nuestras formas de gobierno, de nuestras formas de organizarnos, la democracia, el concepto de democracia viene de Grecia, ¿no? Primero de Grecia, luego en Roma. El pensamiento se desarrolla en gran medida, el estudio en Grecia, por eso se dice que es la cuna de la civilización, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de ahí, muchas cosas han sucedido. Como les digo, no es lo mismo la democracia de Grecia que la de ahora, pero sí nos heredan un gran pensamiento, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes médicos. Aristóteles y Platón, que eran muy sabios y casi eruditos, para decirlo así. Para la época, sí. Eran muy intelectuales para su época, eran muy avanzados. A este niño yo le voy a dejar un micrófono. Y más que nada eran unos grandes filósofos. Así, ellos estudiaban la vida, estudiaban lo todo. De la naturaleza. Hasta Platón nos comparaba con los animales, con las abejas más bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Aristóteles. Uh-huh. ¿Qué decía de nosotros y las abejas? De que nosotros pensábamos, pero ellas siempre tenían el mismo orden y nunca iban a cambiar, pero a comparación de nosotros tenemos pensamientos además, y nosotros podemos cambiar cualquier momento, cualquier minuto, y podemos seguir avanzando y avanzando y avanzando. Somos y creativos. Podemos cambiar todo el tiempo. Lo cual es, las abejas no son creativas, nada más tienen, por ejemplo, para crear un panal, nada más se fijan en una sola figura, y la cual ya no la cambian. Entonces nosotros los seres humanos vamos cambiando, modificando las cosas. Somos creativos, vamos renovando. Evolucionamos. Ajá. Híjole, me acaban de dar una lección de historia los chicos y del pensamiento. ¿Fue Aristóteles el que dijo esto? Sí, Aristóteles. Del pensamiento aristotélico. ¿Ya vieron una película que se llama Argos? ¿Es Argos o Argo? Argo. Argo. ¿Ya vieron Argo? No. Bueno, hablando precisamente de este asunto de los hombres y las mujeres, es la historia de Hipatia. ¿Hipatia de dónde era? Ayúdenme. Bueno, Hipatia era una de las poquísimas mujeres, yo creo que se contaban con los dedos de una mano, que pudo estudiar en la Grecia antigua. Era una matemática, mujer matemática increíble. Les recomiendo algo. Alejandría. De Alejandría, claro. Hipatia de Alejandría. La historia también de cómo se destruye la biblioteca. ¿Ya han escuchado hablar de eso? Sí, que el rey Filipo le llamaban Macedonio y tuvo su hijo que se llama Alejandro. Él nació griego y se convirtió en rey y extendió toda la parte griega, o sea, conquistó más. Ajá, y entonces él fundó la ciudad de Alejandría, donde fue la más próspera y cultural. De aquella época. Uh-huh. La biblioteca que estaba en Alejandría se quemó en un incendio. Desgraciadamente. Se quemó en un incendio. Y la sabiduría y la cultura de siglos se perdió ahí. Sí. Espérame tantito, Dylan. ¿Ibas a decir algo? No. Está bien, síguele. Okay. Además, Alejandro Magno, como se fue expandiendo, además él adoptaba las culturas de los que, cuando conquistaba, él adoptaba su... Le respetaba. Le respetaba sus culturas, sus dioses, todo eso. Además, él... Hasta se acostumbró a sus costumbres. Exactamente, y de esas costumbres las llevó a donde él, ahorita. Y dicen que no son chismes. Porque ahorita me acordé de Alejandro Magno y quién era su amor de toda la vida. Roxana.
Susana. No es. No, 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 no. Estamos hablando de otra época. ¿Se acuerdan? A ver, sí. ¿Sí? No, no, no. ¿No? Ok, bueno, después le cuento el chisme completo. Era discípulo de Platón, ¿no? Al rato te cuento esa parte del chisme. Porque nos faltan los romanos. Yo no sé si tenemos comentarios en el chat, mi querida Joy. La agarré distraída, ¿eh? Me agarras aquí con el señor del internet. Ahí, muy bien. Averiguando los chismes. Pues están felicitando a los alumnos de la Escuela 44, Mar del Refugio, la Escuela 56, la Escuela 77, Maru, por supuesto, en la Escuela 107, Ricardo, y en la Escuela 53, Carlos. Y pues bueno, ahí están mandando las felicitaciones y dándoles ánimos a los chicos. Muchas gracias. Pues yo les dije, de aquí al estrellato, ¿sí? Sus fans están esperando allá afuera. Qué bueno que no tenía micro, ¿verdad? Ok, nos falta Roma, que también por muchísimo es una de las culturas más importantes hasta la fecha. Sin ellos no hubieran existido los Juegos Olímpicos, además. A ver, no, los Juegos Olímpicos son de Grecia. Disculpa. Fueron a un lugar sagrado, Olimpo, porque ellos se podría decir que siempre tenían guerra y eso lo hicieron como una tregua. La ciudad era Olimpia. Olimpia. Sí. Pero el monte era Olimpo. Ok, entonces, bueno, sí, los Juegos Olímpicos se originaron en Grecia. Pero en Roma, dígame cinco cosas importantes sobre los romanos. Eso ya es un examen, ¿verdad? Bueno, Roma se desarrolló, creo, en el siglo 7 antes de Cristo. Siglo 7 antes de Cristo, ¿qué más? ¿En dónde? En Roma, seguramente. Roma, sí. En Roma. Ahora sí estamos en Italia. Estaba dividido en tres imperios, era el monarquía a su inicio, república en medio y territorio al final. Ok, porque se expandieron, bueno, fueron un pueblo militar, una cultura militar, se expandieron a una muy buena parte del mundo conocido de aquella época. Estamos hablando de África, Asia y Europa, ¿sí? ¿Qué más? Otro dato importante, Arturo. Como el imperio era muy grande, pero de esos grandes, tuvieron que dividirse en dos, en el imperio romano del occidente y en el del oriente. Y eso fue su perdición, ¿verdad? Porque era demasiado grande para poder gobernarlo y entonces, bueno. Que era el sur de Europa y el norte de África. Así es. Uh-huh. ¿Otro dato más sobre Roma? ¿Cómo se llamaban sus emperadores? Bueno, su actividad principal fue sino el combate contra animales. Y de hecho construyeron el Coliseo Romano. A ver. El Coliseo Romano para su época estaba muy, muy avanzado porque tenían sistemas de elevadores. También tenían calculado el peso de cada uno. Cuando subían a los leones para que lucharan los gladiadores, ya lo tenían calculado, además de que tenían pasadizos. Es lo más avanzado para su época. Sí, pero es que me sonó como que el deporte favorito era la lucha con animales. Tiene toda una trascendencia este asunto de los gladiadores y el Coliseo, ahorita lo platicamos. Pero ibas a decir otra cosa, Dylan. Sí, sus dioses fueron Hades, Zeus. No. A ver, corrección. ¿Qué pasa, Arturo? Los Zeus, Hades y... Bueno, los que dijo él son de Grecia. Ajá. Los romanos hacían como el sistema solar, sus dioses, Venus, Júpiter, Saturno. Son los nombres de los planetas, exactamente. Como Marte, que era el dios de la guerra. Bueno, déjenme decirles que muchos nos confundimos porque muchos de los dioses griegos pasan a ser dioses romanos. Por ejemplo... ¿cuál es el equivalente de Afrodita en la cultura romana? Venus, ¿no? ¿El equivalente de Marte? ¿Dios de la guerra? Ares. Bueno, y a los planetas se les pusieron esos nombres precisamente por los dioses romanos. Así es. Entonces, es muy normal que nos confundamos un poquito. Se le llama panteón
no a donde, bueno, aquí sí, a donde enterramos, ¿no? Pero el panteón griego, y el cuando digan el panteón griego, el panteón romano, estamos hablando de toda la colección de dioses que puede tener una cultura, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos del panteón griego, es el origen del panteón romano, ¿sí? Bien, oigan, ay, no, es que nos está acabando el tiempo, nos falta mucho de qué platicar. Bueno, cuando quieran pueden regresar y platicamos de lo que quieran, ¿sale? Vamos a ir concluyendo este programa, vamos a ir cerrando. Hablar de estas tres grandes culturas nos llevaría, bueno, años, seminarios completos, ¿no? De estudio. Pero como solo tenemos 20 minutos de programa, ya ni modo. Ya valimos, ay, no manche. No, a ver, lo que quiero que concluyamos. Una cosa, la historia es importante, ¿por qué, chicos? Porque nos enseña lo que ha pasado antes de que nosotros estuviéramos. En las generaciones antiguas, más bien, ya sin ellos no estaríamos aquí además. Ay, más que nada, Jesús no había existido todavía. Este Jesús. Es que pudo haber habido una confusión. Hablamos, ¿no?, de los dos. Jesus, ¿okay? Christ. ¿Vas a decir algo? Sí, es que lo que la historia es importante porque nos deja una gran enseñanza. Sin esta historia, o sea, no sabríamos nada de lo que tenemos ahorita y habría problemas. Nos deja una enseñanza, pero sobre todo lo que ha pasado a lo largo de miles, millones de años, nosotros somos el resultado, sí, de todo eso, ¿no? Ustedes bien lo dicen, no estaríamos aquí, no fuéramos lo que somos como personas, como cultura, como civilización en todo el mundo, si no hubiera pasado todo lo que pasó. Entonces, aprender de la historia es aprender de nosotros mismos y sobre todo entender que lo que hagamos hoy será para mañana. Así es. Me iba a llorar. Ok, bien. ¿Algo más con lo que quieran concluir el tema? Bueno, también si los fenicios no hubiéramos tenido el papel moneda, ni el alfabeto. Ni el alfabeto. Pues algo tenían que inventar. ¿Conclusiones? Pues sí. ¿Ya? Bueno, chicos, pues por este asunto de los fenicios, griegos y romanos, creo que lo vimos, abuelo de pájaro, nos divertimos mucho, los invito a seguir estudiando la historia. Ya sé que especializarse en toda la historia va a ser bien complicado, pero por lo menos escojan un periodo de su historia, léalo, disfrútenlo y sobre todo la historia de México. Sí. Esa sí no nos la podemos perder. Muy bien. Ahora, ¿saludos? ¿Quieren mandar saludos? Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi familia que no me ve, pero... ¡Hola! ¡Hola! Ahí está. ¡Hola! ¡Hola, mamá! Se van a ver en el programa grabado. Sí, hola. ¿Alguien más? ¿Saludos? Yo le mando saludos a la escuela. A mis seguidores, ¿no? No es cierto. A la escuela número 28 de Xochimilco les mando muchos saludos porque esta es una escuela de... Mejor calidad. De mejor calidad, porque de ahí han salido varias personas, por eso el nombre es Francisco Goitia García, uno de los grandes pintores de México. Así es. Y del mundo que ya no va a existir. Muy bien. ¿Más saludos? No. Arturo. Yo le voy a mandar saludos a mi familia, a mis amigos y a... Y nada más. Ok, pues yo quiero mandar saludos acá, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Allá. Saludos a Secundaria Técnica 28, muchas gracias por prestarnos a sus chicos, por dejarnos aprender con ellos, y recuerden que este es un foro abierto para todas las secundarias técnicas. Llámenos a nuestro teléfono 6387-1126, correos electrónicos de gstv@gmail.com, de gsradio@gmail.com, nuestro Facebook, Dejes Media Educativa, nuestro Twitter, Dejes Media Educativa. Si no se quieren comunicar es porque no quieren, ahí están todas las formas de comunicación. O vengan personalmente con nosotros, Fray Servando 135, cuarto piso, Colonia Centro, de México para el mundo. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos, no se vayan. Estos chicos siguen en radio, conéctense a radio y a continuación tenemos Crónicas de la Ciudad en Dejes TV. No se vayan, regresamos rapidísimo. Dejes TV, TV Aprendiendo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!